Hola, muy buenas noches para todos y aquí comenzamos con una nueva edición de Nuestro Living, el programa de moda y tendencias del canal de la región. Te comentamos que en la noche de hoy vamos a estar junto a Jorge Andrueto de Zafiro porque ya tiene a pleno toda la nueva temporada invierno 2022 con muchas cositas que ingresaron. Y junto a Jorge vamos a estar recorriendo Zafiro Bruselas al 300 de la localidad del Trébol. Por otro lado, Emiliano Migotti con propuestas en viajes para vacacionar porque se acercan las vacaciones de invierno y como siempre desde Turismo Tais tienen un montón de propuestas para presentarnos y amplias formas de pago. En el segundo bloque vamos a estar junto a Chetty Testa Lorenz con la indumentaria para caballeros y para damas también. Todo lo de invierno 2022, vamos a estar recorriendo su local y Chechi nos va a comentar algunas promociones con tarjeta con las que cuentan. Y en el tercer y último bloque de Nuestro Living, la presentación del libro de Héctor Ponce, porque lo presentó en Ampil de la ciudad del Trébol, ante un Ampil colmado de gente y obviamente que las cámaras del canal de la región estuvieron presentes. El horóscopo como siempre, el consejo de la semana, pero compartimos ahora la imagen del día. Y ahí estamos viendo la imagen del día porque hoy martes 28 de junio es el Día del Orgullo. Desde Nuestro Living apoyamos a todas las personas que se sientan identificadas con este día. Rápidamente vamos a ir a unos auspicios, pero quédate ahí que ya comenzamos con el programa. 6 razones para seguir eligiendo a la editorial. 1. Tenemos de todo. Miles de opciones para vos. 2. Precios que se adaptan a tu presupuesto. 3. La calidad y confianza de las mejores marcas. 4. Te ofrecemos lo último y lo más novedoso. 5. Estamos online para que compres desde tu casa. 6. Nuestras tiendas están muy cerca tuyo. Seguí eligiéndonos. La Editorial. www.laeditorial.com.ar. Primer informe de Nuestro Living. Recorremos Zafiro junto a Jorge Andrueto porque tiene toda la indumentaria invierno 2022 en su local de la localidad del Trébol, Bruselas, al 300. Bueno, Jorge, ya pleno invierno, ya el frío que se ha instalado en el Trébol, en la región, en el país. Y bueno, Zafiro más que preparada para recibir a sus clientas, ¿no? Sí, así es, se instaló el frío, gente, se instaló con ganas. Así que bueno, hay que abrigarse, no hay alternativa. Y en Zafiro pueden encontrar varias opciones, tanto en suéter como en prendas así más abrigaditas. Chicas, unas babuchas de Polar Soft que son el sueño porque son súper calentitas, gruesitas y a la vez no son incómodas para usar porque es un material muy, muy livianito, como para comentarles algo. Pero bueno, todo lo que se necesite para armar el guardarropas este invierno que viene con todo, obviamente lo pueden conseguir acá en Zafiro. Y después cosas, bueno, que a lo mejor no son tan abrigadas, pero que están power y que se usan este año, como, bueno, los camisacos, que en realidad está bueno porque se usan arriba hasta de suéteres. Así que bueno, todo lo que necesiten para sobrellevar este gélido clima que parece que vino para quedarse, según lo que fuimos escuchando por ahí. Oye, cambiaron mucho las tendencias de lo que fue la temporada pasada esta, hubo mucha variedad en este año. Mira, Gonza, en realidad va variando, por supuesto, y van regresando. Yo siempre digo que la moda es cíclica. Entonces, de pronto, vos encontrás en esta temporada cosas que se usaban hace 10 años, estilos que se usaban hace 10, 15. Pasa un determinado tiempo, un determinado ciclo, y se renuevan los estilos. Y este invierno vino con una paleta de colores bien amplia. Lo que creo yo es que se apunta a vender, a llegar a todas las personas, a todos los gustos. Entonces, más variedad hay en la paleta de colores, más posibilidades tenés de que elijan esas prendas. Pero te puedo decir como dato de color que, por ejemplo, el color chocolate,
que era un color típico del invierno, hacía varios inviernos que no aparecía, o los tonos que le hemos llamado en otra época los borravinos, los bordó, también eran colores que estaban no aparecían en la paleta del invierno y reaparecieron este año, como un dato de color, digamos. Después el resto, los colores invernales son casi siempre los mismos y este año le dieron un poco de onda con la variedad de los verdes y la variedad de los azules también. Bien, para cerrar, bueno, ¿dónde los encuentran la gente, los clientes? Tanto físicamente como también por redes sociales y en qué horarios también están atendiendo, Georgie. Así es, Gonza. Bueno, primero decirles, síganos en nuestras redes sociales. En el Instagram, como siempre digo, es Zafiro Costos y Tendenc. Ahí nos quedamos. Y en nuestra fanpage de Facebook, simplemente como Zafiro. Es página de Facebook, así que en ese caso hay que darle me gusta. Es distinto que una solicitud de amistad. Así que nos buscan en Facebook como Zafiro simplemente y en Instagram como Zafiro Costos y Tendenc. Estamos todos los días por la mañana de 9:30 a 12, por la tarde de 16:30 a 19:30 horas. Si estás buscando vivir en un lugar exclusivo en el Trébol, con una ubicación inmejorable en el centro de la ciudad, pero resguardando tu tranquilidad, invertí en Nicoleta Condominios, 11 unidades de departamentos y viviendas con cochera, completo con amenities, quincho cerrado, piscina con solarium y amplios espacios verdes. En Instagram nos encontrás como @geo.desarrollos o pedí más info al 3401-510934. Allí estábamos junto a Georgie Andrueto de Zafiros que nos presentó la temporada invierno 2022 Bruselas al 300 de la localidad del Trébol. Compartimos ahora, como todos los martes, los cuatro primeros signos del zodíaco. Aries, grandes experiencias los aguardan en la jornada de hoy. Darán un paso decisivo para el futuro de la relación durante el día. Tauro, la tensión y la discordia parecerán haber tomado tu vida por asalto, siguiéndote a cada lugar al que acudas. Mucho cuidado. Géminis, jornada especial para compartir momentos cercanos con la pareja. Busca iniciar alguna actividad para romper la rutina. Cáncer, no permitas que la presión termine por nublar tu sano juicio a la hora de enfrentarte con dificultades cotidianas. Serenidad, pasar momentos de muchos nervios durante la mañana y la jornada de hoy. Eso te dejará tenso por el resto del día. Y ahora nos vamos a Mutual Ties porque vamos a compartir una nota junto a Emiliano Migotti que nos presenta lugares para vacacionar ahora nomás en las vacaciones de invierno que se aproximan. Se acercan las vacaciones de julio, vacaciones de invierno, y bueno, Turismo Tai tenemos varias propuestas para ofrecerles. Vamos a tener una salida combinada, lo que es Ruta del Adobe, con Fiesta Nacional del Poncho en Catamarca. Muy linda para bueno, poder aprovechar la Fiesta Nacional del Poncho, una fiesta tradicional en el norte argentino, donde bueno, podemos ver muchísima artesanía, especialmente lo que es tejidos y espectáculos también para disfrutar. La salida va a ser para el 19 de julio desde el Trébol, 4 noches de alojamiento con media pensión, ¿sí? Bueno, lo que es el recorrido vamos a tener bueno, por lo que es la ciudad de Catamarca, un city tour, haciendo la catedral, casa de gobierno, convento de San Francisco. También nos vamos a bueno, visitar lo que es la Gruta de la Virgen del Valle y dique Jumial, como les decía. Y bueno, también tenemos la opción, ¿sí?, de recorrer el circuito de Ruta del Adobe, ¿sí?, que vamos de Tino Gasta hasta la localidad de Fiambalá, recorriendo diferentes construcciones en adobe y llegando hasta Fiambalá, para que la gente pueda disfrutar también de las termas de Fiambalá, que es muy lindo.
naturales, sí, por supuesto. Así que bueno, una serie combinada, como les decía, ruta al adobe con fiesta en el Salar del Poncho, salida del Trébol, 19 de julio, la tarifa por persona desde 47.160 pesos, que por supuesto se puede abonar con Expresscar. Otra también de las opciones que tenemos para vacaciones de invierno, una salida para lo que es, bueno, la temporada de ballenas, que ya comenzó en la zona de Puerto Madryn. Vamos a tener una salida especial el 13 de julio desde el Trébol, el traslado desde el Trébol al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Trelew, con 4 noches de alojamiento, con media pensión, traslados en destino, visitando lo que es Puerto Madryn, la ciudad, y también la excursión a Península de Valdés, por supuesto, para aprovechar lo que es el avistaje de la ballena franca austral, que ya comenzamos la temporada a partir de junio y van a estar más o menos hasta lo que es el mes de diciembre, para aprovechar esta opción que tenemos en nuestro país, muy lindo. 4 noches, media pensión, aéreos, como les decía, de Buenos Aires, con los traslados incluidos desde el Trébol. Tarifa por persona con impuestos incluidos desde 70.900 pesos, que también se puede aprovechar con la financiación de Expresscar. Para estos destinos, o también nos pueden consultar otros destinos para las vacaciones de invierno, como hacer Mendoza, San Rafael, visitar lo que es el norte argentino, Merlo, San Luis, Carlos Paz. Nos pueden consultar, como siempre, en Avenida Libertad 125, o llamándonos al teléfono 420-678. También nos pueden seguir por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, o lo que es el WhatsApp 640-757. Tratamientos en Aguas, empresa local, especializada en la aplicación de tecnologías en tratamientos y procesos del agua. Equipos de osmosis inversa, de última tecnología, que brindan agua segura a bajo costo. Contamos con 15 representantes en todo el país, en diferentes provincias. Más de 1.500 equipos de osmosis inversa instalados nos avalan. Trayectoria, profesionalidad, calidad y el mejor servicio postventa. Somos líderes en el mercado. Estamos para asesorarte. Contactate al 03401-154-19480, 03401-154-08060, o nos encontrás en nuestras páginas de Instagram y Facebook. Tratamientos en Aguas, de Diego Ferreira. Allí estábamos junto a Emiliano Amigotti, Turismo Tais, destinos para vacacionar en las vacaciones de invierno justamente que se aproximan. Nosotros nos vamos a ir rápidamente a la primera pausa de nuestro living, pero quédate ahí porque en el próximo bloque vamos a estar junto a Cecilia Testa de Lorenz, porque ya está también la indumentaria invierno 2022 para caballeros y también para damas. Pausa y ya seguimos con mucho más nuestro living. Calzado Susi, la histórica zapatería de la ciudad, sigue haciendo caminar a toda la región con las mejores marcas Ringo, Lady Store, Savage, Máximo Chiesa. Vení a encontrar lo mejor para tus pies. Calzados Susi, Avenida Libertad 100. Aprovecha con Credicat, 3 cuotas sin interés. Calzados Susi, 03401-4151-51.